¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Sí, bueno, ahí. Tremendo plantel. Bueno, vamos, Martín. ¡Arriba! ¡Un, dos, tres! Sentados al cordón de la vereda, bajo la sombra de un árbol bonacho. ¡Ahí va, compañero, vecino! Vimos pasar coquetos carnavales, careta viva de un pueblo con dolor. Primero fue Pitico y su muchacho, Ochilo con su gran inspiración. El poderío rodea los tablados y el chirimino entona la canción. El poderío rodea los tablados y el chirimino que toma la canción. Acá está. Mirá el cuadrazo que tenemos hoy. Mirá el cuadrazo que tenemos hoy. Estamos, muchísima suerte en todo lo que tú te embarques. ¿Estamos? ¿Cómo no? Muchas gracias, vecina. Gracias, que pases bien. Estamos acá con un cuadrazo bárbaro. Mirá quién tengo acá, Micaela, ¿cómo andás? Bien. ¿Bien? ¿Qué pasó? Saludos, Micaela. ¿A quién le querés mandar saludos? ¿Al abuelo? Sí. Mandale allá a la cámara, beso al abuelo. Hola, abuelo. ¿Cómo andás, amigo? ¿Está bien? Sí. Bien. ¿Viste que estamos repitiendo? Tenemos el cuadro se mantiene. Mirá acá. Mirá acá cómo estoy. Contratada ya, ¿no? Mirá las chichis acá. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿y tú? Bien, ¿y vos? Bárbaro. Qué suerte, viniste de nuevo. Viste a verte a vos. Y acá tenemos a Celia Cruz también. Azúcar, un beso a Cuca, grande, mucho, mucho. Ay, beso, mi amor. A Lucía grande. Y al Coco, por adorada, supuesto. Gracias. Y al grande que lo tenemos. Yo acá le mando un beso igual. Un poquito de está Camila Reimann también. A Camilita, un beso, mi amor. Ahora sí, mucha otro para vos. En Bolivia. Sé que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piensa que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Ay, no hay que llorar. Que la vida es un carnaval, que es más bello vivir cantando. Oh, oh, oh. Un azúcar, Celia. No hay que llorar, venga, venga conmigo. Que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando. Oh, 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 oh. Ay, ay. Que se mande un azúcar, ¿verdad? Un azúcar, azúcar. ¡Azúcar! ¡Ay, para la! Genial, vení. Mirá, ¿un beso a quién? A mi compadre el Pato. Oh, amiga del pato, señores. Ese pato anda por todos lados, ¿eh? Bueno, venga, venga, vamos a recorrer. Hola, vecino, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola. ¿Cómo andás? ¿Eh? Te echaron del 12, que ahora no te vemos y estamos en la calle. No. Mirá lo que me pregunta la vecina. Si me echaron del 12. Corrieron, Martincito. Te viniste para el barrio mío. ¿Viste? Otra vez venimos para el barrio. No puede ser. Teníamos que visitar a la vieja, por eso. Si no me dice ella que estabas acá, no me doy cuenta. ¿Viste? Mirá, acá tengo un amigo que va a mandar un saludo. Quiero mandarle un saludo a mi abuela, a mi tía, a mi hermana y a mis tíos. Muy bien, el saludo está hecho. Y acá tengo otro amigo. Ah, se me fue. Más saludos por acá. Mi hijo Sergio, Gustavo, Silvia y Sara y toda la familia de New Jersey. Muy bien. Vamos ahí cantando, Martín. Vamos cantando por la feria y vamos preguntando, porque ahora se viene el feriado de carnaval. Se viene el feriado de carnaval y le tenemos que preguntar a la gente, ¿qué va a hacer en el feriado de carnaval? ¿Qué va a hacer en carnaval? ¿Eh? ¿Qué va a hacer en el feriado? ¡Hola! ¿Andas bien? Bien. Me llamo Sofía y ¿puedo hacer una cosita? Sí. Los quiero invitar, ya que estamos en la semana de turismo, 4 y 5 de abril. No será un chivo, ¿no? No será un chivo, ¿no? No. En el LAT, Friki Fest es un evento sobre la cultura friki y esas cosas. Así que los invito a todos a que vayan. ¿Y qué es la cultura friki? Uf. Y sobre toda la gente que le gusta los juegos y los animes, y también en este evento se incluye todo lo que es K-pop y dance cover, de mucho evento para gente joven, y espero que vayan porque es justo el inicio de las vacaciones. Bien, así que hay K-pops. ¿Son ricos los K-pops? Que son pancho o algo así, no, son pancho. La música coreana, la música coreana. ¿Música coreana? K-pop. ¿Y escuchás música coreana, K-pop? Sí. Bien. Bueno, echa la invitación, ¿cuándo es? El 4 y 5 de abril. En el Latu. Vamos todos los frikis ahí. Mirá todos los frikis que tenemos. Mirá todos los frikis que tenemos. Cantate una, Martín, que vamos cantando. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Palma.
Tengo la idea y es de irme al lugar que yo más quiera. Hola, vecina. ¿Vas a hacer algo en la semana del turismo? No. ¿En la semana de carnaval? Nada. ¿Nada? ¿No te vas para ningún lado? No, me quedo en casa. Bueno, a descansar, está bien. ¿Vas a hacer algo en carnaval o te quedas en el barrio? No, veo todo en televisión, carnaval. Bien, me encanta. Bien. Te vas a quedar carnaval ahí viendo televisión. Vecino, ¿cómo andás? ¿Todo lindo? En Los Palmas acá, mirá. Tengo que conseguir de donde sea. Hola, ¿cómo estás? ¿Andás bien? ¿Andás bien? ¿Sí? ¿Haciendo los mandaditos? ¿Muy caro todo o más o menos? No, acá regalado. Regalado el puesto acá. ¿Cómo se llama el puesto? El puestito de la alegría. El puestito de la alegría está regalado, vecino. Todo regalado. Vengan para acá, vengan para acá. El puestito de la alegría. ¿Cuál barquito? Ah, qué lindo el barquito. No lo puedo mostrar porque es de una marca, viste, el barquito. Bueno, vecino, todo bien. Bueno, ¿qué cantamos? A ver, Celia Cruz que nos diga. Que cante Celia. Que cante Celia y la acompañamos. Que le den candela. Que le den castigo. Que lo metan en una olla y que se cocine en su vida. Que le den candela. Que le den castigo. Que lo metan en una olla y que se cocine en su vida. ¡Azúcar! ¡Qué rico! ¡Vaya, Celia! ¿Vos te vas de vacaciones o ahora en carnaval o ya te fuiste de vacaciones? Yo voy... No me voy de vacaciones. Voy a estar en mi cuarto haciendo esculturas de arcilla. ¿Esculturas de arcilla? Mirá vos. Se va a quedar haciendo esculturas de arcilla. ¡Qué lindo! ¿Hace mucho haces? Sí, sí. ¿Te gustan? Muy bien. Vamos arriba. Hola, vecina, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Vas a hacer algo ahora en la carnaval? ¿Te vas de viaje o te quedás? No, nada, nada. ¿Nada de nada? No. ¿Ni una carpita, nada, ni acampar? Nada, tengo al viejo enfermo. Entonces tengo que quedarme. Hay que cuidarlo. En otra época sí acampaba. Ajá. Allá en Santa Teresa. Qué lindo. Bueno, ahora ya no. Y bueno, mandale saludos. Miren la tele y bueno, y pasen lindo. Bueno, muchas gracias. Los igualmente. Queremos mucho, muchas igualmente gracias. Igualmente nosotros. Hola. ¿Dónde? ¿Vio que está? El fiambrero de toda la vida acá del barrio. El fiambrero. ¿Qué haces, fiambrero? ¿Todo bien, fiambrero? Monte, veo que está lleno de chicas lindas acá. ¿Podemos cantarle una serenata? Sí, sí. Para todas las chicas. ¿No hiciste propaganda al papá y a la mamá de él? Sí. ¿El kiosco que está? La mamá acá está, el kiosco de acá del barrio. La mamá de Martín está en el kiosco de acá del barrio. Todo regalado, vecina. Vaya al kiosco de acá. Hay oferta. En pueblo con mar, una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata. ¿Con qué? ¿Con una condición? Con una condición. ¿De qué? Que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. ¡Apa! ¡Loco! Loco por conocer los secretos de tu dormitorio. ¡Ay, ay, ay! El marido. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. ¡Vamos al estribillo, a ver! Todo el mundo. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1, y las 2 y las 3. ¡Ahí va! Y desnudos al amanecer nos encontró la luna. ¡Muy buena, Mate! ¡Muy bien! Jefe. Mire que era todo teatro, toda actuación, no vaya a creer entendido, que... Entendido. ¿Eh? No, porque usted me miró con una cara. No. ¿Eh? Somos clientes, la madre de Dios. ¿Qué? ¡Qué desilusión! No me ¡qué desilusión! Somos clientes de Estela. No me ahuyentes a la tierra. Claro, la mamá de él. No, todo teatro, ¿verdad? Parece que el chivo era de Solini, ¿eh? Bueno, chiquilines, nos vamos de acá de la feria. La verdad que con ganas de volver siempre porque esta feria es maravillosa. Bailando un poquito. Y nos vamos ahí, sí, señor. Pero, haciendo de la suya. Y el deleite fue Celia Cruz. No, tremendo, ¿viste? Qué poeta, qué fuerza. Tremendo. Que sería figura destacada. Y yo creo que sí, la figura de la etapa. La figura de la etapa, ¿eh? La artista de la etapa. Bueno, atención. Montemos a Cami. Sí. ¿Qué le regalamos? Y vamos a regalarle porque como se va de...